Bueno, pues otro año más estamos para celebrar el cumpleaños de Mónica, en lo que me toca como padre y a ellos como los abuelos. Así que Mónica nació en el año 2013, sí. Estuvimos todos en su nacimiento, en Almería, en la clínica Virgen del Mar. Virgen del Mar. Estuvimos y bueno, ya llevamos ya unos cuantos años que no tenemos la ocasión de que puedan estar la niña con nosotros. Pero eso no nos va a quitar la ilusión. No nos va a quitar ni la justicia ni las leyes que tenemos tan injustas a día de hoy en España. Y año tras año seguiremos celebrando los cumpleaños tanto de Lidia como de Mónica, al igual que su primita Mariela, que no llega todavía al año de vida. Y poquito a poco pues tenemos que esperando hasta que ya, de una vez por todas, pues se cumpla la sentencia, que la progenitora quiere hacer la entrega y acate la sentencia, porque tanto la fiscalía como los jueces han estimado en superior interés de las menores de Lidia y de Mónica que tienen que estar con su abuelo y con su padre. Y conmigo, bueno, pues todavía queda un poco de género de duda, porque se me puede juzgar por ser hombre, pero yo tengo una sentencia que me otorga el régimen de visita, pero los abuelos no. A los abuelos no se les ha juzgado por ser hombre, e igualmente se les está obstaculizando, se está impidiendo que se ejecute la sentencia que también tenéis vosotros por vuestra cuenta, que yo no tengo nada que ver. Así que no se puede achacar eso, a que no se realice la entrega, a que haya un miedo, haya un riesgo, haya un temor, porque yo sea hombre, y por ser hombre, pues en España a día de hoy te señala y te tachan el Poder Judicial y la legislación como un maltratador. Así que bueno, vamos a celebrarlo con la problemática aparte, que lo primero somos las personas, los seres humanos. Así que Mónica, tu abuelita, te va a dar un mensaje y nosotros te vamos a dar unos mensajes. Y ahora apagaremos la velita. ¡Feliz cumpleaños, Mónica! La abuela tiene muchísimas ganas de, y espero que se produzca cuanto antes, muy pronto, el encuentro con tus abuelos. Y yo quiero aprovechar estos segundos que me brinda este medio para decir a nuestros jueces de Almería que resuelvan cuanto antes, que lo hagan con total imparcialidad, con independencia y que permitan y nos ayuden a poder abrazar a nuestra nieta cuanto antes, porque es algo que nos angustia y pedimos a esta mami que evite cualquier impedimento, que no es sin motivo, que le deseamos lo mejor y que ojalá llegue un momento que su papá y su mamá y las dos niñas puedan estar celebrando un cumpleaños. Felicidades, Mónica, con todo mi cariño. Y el abuelo, el nombre, felicidades, el nombre de tus titas, porque aquí en Málaga tenéis la familia de papá y os queremos, siempre hemos estado muy unidas, hemos celebrado siempre que habéis venido todos los fines de semana, muy unidas, hemos dormido juntas y nos queremos y esperamos que se produzca cuanto antes el encuentro y que nuestros jueces de Almería que lo hagan posible. Un beso muy grande y os quiero. Bueno, que se aplique los derechos humanos, que se aplique el derecho natural. Que lo primero somos personas, en este caso porque Lidia y Mónica está ahí en Almería. Pero esta es la problemática de toda España. A toda la familia española le ocurre lo mismo. En un caso del 80% de denuncias, 80% de las problemáticas que comienzan al principio con una simple separación, pues luego acaban en la vía penal. Y la vía penal pues tenemos este resultado. Que en lugar de estar aquí, sentadas con nosotros, Lidia y Mónica, que ahora tienen 10 y 9 añitos, Mónica, pues se encuentran al albergue de una progenitora que precisamente por el hecho de ser mujer, pues parece que dicta sentencias y dicta justicia, dictan justicia. Esto es en el ámbito nacional, como problemática de forma genérica. Así que nada, ya se ha apagado la velita sola. Hago yo el gesto de apagarla, Mónica, muchos besitos, y bueno, pues seguiremos esperando hasta que de una vez por todas en esta España los derechos de la infancia se respeten, porque estos años son los mejores de las personas y pasan de una manera muy fugaz. Así que muchos besitos. Besitos. Eso. Besos. Y ahora vamos a tomarnos besitos. el champolín. Vamos a despedir el champolín. Así que seguiremos esperando. Precisamente cuando hemos ido a comprar la tarta, me he comprado también una crema antiarruga, Ace Regeneration, porque el tiempo va pasando y aquí se muere uno y la justicia no actúa. Ya llevamos así ya 5 años. 5 años de esta manera, que vamos a ver, esto ya suena cachondeo,
suena a camarote de los hermanos Marx. La justicia española, alegría. Felicidades. Vamos Mónica. A brindar por la justicia española. Por Champolín. Gracias. Así que. Merci beaucoup. Que pueda veros muy pronto. Y a ver si se obra el milagro, porque parece que no hay justicia. Muchos besitos, Mónica. Guapa. Vamos a recordar que es lo que nos decía. Esto lo escribía Mónica, ¿no? Lo escribía Mónica. Esta tarjeta. Lo escribía Lidia. Lo escribió Lidia en el año 2018. Año 2018. Y viene a decir. Esto lo escribió Lidia en el año 2018 y dice, más o menos, que se ha borrado ya hasta la tinta. Lo que puedo leer es que pone, eres mi abuela favorita, eres mi abuela favorita. Pone aquí, y un dibujito de una princesa. Mira, Mónica, esto es lo último, las últimas manualidades que hiciste con la abuela en casa. ¿Te acuerdas? Esta cajita que era un bote de crema de pelo. Te quiero, te quiero. Muchos besitos, vamos a celebrarlo. Por la humanidad de las personas que estamos intentando cambiar esto, esta barbaridad. Por la justicia. Por la infancia. Por la infancia, por mi nieta. Beso. Beso. Por la infancia.